Bueno. Oye, es que me está diciendo Marina que sale dos veces. ¿Quién es el otro? Hola, si no me pueden apoyar cerrando los micros, por favor. Listo. Buenos días a todos en México, buenas tardes en Europa. Mi nombre es Cristina Novio y soy la team leader del instrumento de apoyo a los diálogos sectoriales entre México y la Unión Europea. Les quiero dar la más cordial bienvenida a este segundo foro de Industrias Creativas Unión Europea México, donde vamos a tener la oportunidad de conversar con creadores y empresas mexicanas y e europeas de alto nivel sobre los temas que más interesan a esta comunidad en el momento. Antes de presentar a las autoridades convocadas el día de hoy y al panel de expertos que vamos a tener hoy, eh, me permitiré dar algunas informaciones sobre el foro en general y el funcionamiento de la sesión. El foro comprende nueve webinars eh, que empiezan hoy y que van a durar desde el 14 al 28 de junio. Es de acceso gratuito previo registro. Pueden registrarse en el link industriascreativasuemx.com. No se preocupen, lo vamos a escribir ahora en el chat en la aplicación. Y ahí pueden ver todos los, los webinars que hay, sus temas y registrarse de forma individual para cada uno de ellos. Es importante que tomen en cuenta esto: el registro es individual para cada uno de los webinars. Además, del 13 al 30 de septiembre estaremos organizando sesiones de negocio, también de carácter gratuito, para empresas y expertos mexicanos y europeos que deseen participar. A tal fin, se pondrá a su disposición un marketplace dedicado donde puedan registrar su empresa. Y especificar qué tipo de socio o contacto buscan. Le estaremos facilitando la dirección de esta plataforma eh, en, en breves momentos. En cuanto a la sesión de hoy, como pueden comprobar, sus cámaras y micrófonos estarán silenciados durante las intervenciones de los panelistas para evitar ruidos de fondo o interrupciones. Pueden dirigir sus comentarios al resto de la audiencia a través del chat de la aplicación y, si quieren hacer preguntas, pueden utilizar la sección de Questions and Answers dentro de la aplicación. Les pedimos que cuando quieran hacer una pregunta, por favor indiquen al principio a quién se la están dirigiendo y eh, al final de la sesión se atenderán a todas las preguntas que haya planteado la audiencia. La sesión va a estar disponible en todo momento en inglés y en español. Pueden seleccionar el idioma de su preferencia en la parte baja de la aplicación donde pone interpretación. Al final de la sesión estaremos realizando una foto de grupo y para ello les pediremos que enciendan sus cámaras durante unos segundos. Finalmente, a todos los participantes les enviaremos al terminar la sesión una breve encuesta, eh, les agradeceríamos mucho que nos puedan ayudar eh, completándola porque esto nos ayuda a seguir mejorando tanto para este foro como para próximos eventos. Y sin más preámbulos, eh, cedo la palabra a las autoridades que nos acompañan hoy en la elaboración, empezando por la doctora Marina Núñez Vespalova, eh, doctora cuando, bueno, subsecretaria de Desarrollo Cultural, una disculpa, doctora cuando pueda, eh, contamos con su participación. Muchas gracias Cristina, muy buenos días a todos. Eh, un saludo a quienes están en estos recuadros de, del Zoom. Eh, hoy damos inicio, como bien se ha dicho, al segundo foro de Industrias Culturales y Creativas que organiza la Delegación de la Unión Europea en México en estrecha colaboración con la Secretaría de Cultura a través del Centro de Cultura Digital y la Iniciativa México Creativo. Y quiero aprovechar para saludar a todos los Estados miembros de la Unión y en dirigir unas palabras de apertura en nombre de nuestra titular de Cultura, la licenciada Alejandra Frausto. El año pasado, en la primera edición del foro, dialogamos sobre las líneas de investigación y tendencias actuales del sector. También se indagó sobre esquemas regulatorios y modelos de propiedad intelectual y se presentaron diversos casos de éxito de empresas y proyectos en el sector transmedia aspectos fundamentales para pensar el futuro de las industrias creativas y en particular de la industria de videojuegos y el sector transmedia. Tuvimos más de 600 asistentes y participaron 111 empresas de ambas regiones. Este año, al organizar el foro en torno al tema de los mercados internacionales para la recuperación económica, hacemos una apuesta más grande para consolidar la cooperación cultural internacional como un espacio para ahondar en el aprendizaje mutuo, el entendimiento y reconocimiento de la diversidad cultural, así como la necesidad de fortalecer los sectores culturales locales y nacionales como motores para el desarrollo inclusivo y sostenible. Por eso son tan importantes los temas que pone sobre la mesa este segundo foro, en que la innovación y resiliencia económica son claves. En esta época que todavía no podemos llamar de post-COVID, la reactivación del sector está en entender la complejidad de las cadenas de valor de las economías culturales y creativas y en generar mercados para la movilidad, como es el del comercio electrónico y la venta de contenidos digitales y creativos. Pensar que es importante atender los marcos legales de la propiedad intelectual, pero que nuestro trabajo también como institución pública esté en la protección de los derechos de la propiedad colectiva. En este sentido, también deberemos aterrizar esquemas de financiación y programas de apoyo a las industrias creativas en México y en la propia Unión Europea. Según datos de la UNESCO, el sector cultural es el sector que más empleos genera entre los jóvenes de 19 a 29 años y que la economía digital será uno de los brazos clave para la reactivación económica de la vida cultural. Es por eso que en el horizonte tenemos que continuar con estos ejercicios de vinculación como el que hoy organizamos. En el mismo sentido, la Iniciativa México Creativo continuará con sus esfuerzos en la realización de sondeos para medir la relación económica entre cultura y desarrollo pero también en ejercicios de cooperación internacional. Los laboratorios de emergencia cultural que hemos realizado con más de 10 países para concentrarnos en la creación de un observatorio de economía creativa es solo un ejemplo. También estamos en la tarea de desarrollar conocimientos y habilidades que cubran tramos de la cadena de valor antes descuidados, como la creación de planes de negocios, la conformación de sociedades y cooperativas, la comercialización digital o la integración de expedientes para convocatorias. Contamos con el gran apoyo de organismos internacionales como la propia UNESCO, el PNUD y, por supuesto, varias de las áreas de la propia Secretaría de Cultura, de manera específica, el Centro de Cultura Digital. El esfuerzo que les cuento no es un proyecto de futuro, sino una realidad que ya iniciamos con las capacitaciones que organizamos con la Secretaría de Economía, FONART y Facebook, donde tuvimos 800 eh, inscritos. La muy próxima realización de original, una feria de diseño, arte y moda indígena, permitirá también vincular a este sector tan olvidado con los grandes mercados internacionales. Este segundo foro con la Unión Europea sigue alimentando, como el primero, la iniciativa de México Creativo, un plan para el desarrollo cultural sostenible. Un programa de la Secretaría de Cultura de México que busca trazar líneas estratégicas para la conformación de políticas públicas en materia de economías culturales y creativas del país. En el centro de la conformación de un marco de política pública para las economías culturales y creativas, creemos que tienen que estar presentes la diversidad cultural, la promoción de los derechos humanos y culturales. Esos son valores que compartimos con la Unión Europea y que guían nuestros diálogos e intercambios. Mucha suerte a los participantes y muchísimas gracias por conformar este gran equipo de trabajo y de reflexión. Buenos días. Muchas gracias, doctora. A continuación, eh, cedo la palabra al señor eh, Jean-Pierre Bou, eh, jefe adjunto de la Delegación de la Unión Europea en México. Adelante, Jean-Pierre. Hola, uh, pues distinguida doctora Núñez Vespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura. Estimados participantes, es un gran placer acompañarlos esta mañana en el segundo foro de industrias crea creativas entre Europa y México. Agradezco a la Secretaría de Cultura, al Centro de Cultura Digital y a los Estados miembros por su apoyo para realizar este foro. Me da gusto ver que continuamos reforzando nuestros lazos en temas culturales, en el marco de la iniciativa de México Creativo, en colaboración con el Centro de Cultura Digital y los Estados miembros de la Unión Europea. El rico patrimonio cultural de Europa y los dinámicos sectores culturales y creativos son un activo importante para la economía. General, generan un alto valor económico con una facturación anual de alrededor de 440 mil millones de euros. Esto representa el 4,2% del PIB de la Unión Europea. Proporcionaron 7.4 eh, millones de puestos de trabajo en 2019. Además, juegan un papel importante en el desarrollo regional y la, eh, la regeneración urbana. Lamentablemente, los sectores cultural y creativo de Europa se han visto especialmente afectados por la pandemia. En 2020, la economía cultural y creativa perdió aproximadamente el 31% de sus ingresos. Se estima que los sectores de las artes escénicas y la música en particular han perdido eh, respectivamente el 90% y el 76% de, la, de su facturación respect, eh, entre 2019 y 2020. La cultura es uno de los sectores más afectados en la Unión Europea algo menos que el transporte aéreo, pero más que el turismo y la industria automotriz. Damos especial importancia a los sectores culturales y creativos, considerándolos como un factor determinante para el desarrollo continuo de las sociedades, ubicándolos en el corazón de la economía creativa. Además, estos sectores son una expresión de diversidad cultural que hay dentro de Europa y representan un valor común entre la Unión Europea y México. Son sectores de, de conocimiento que, basados en la creatividad y el talento individual, generan una riqueza económica considerable. En términos económicos, muestran un crecimiento superior a la media, creando empleos especialmente para los jóvenes, como se ha dicho, y al mismo tiempo refuerzan la cohesión social. Por esta razón, la Comisión Europea promueve las industrias creativas como catalizador de la innovación, el empleo y el crecimiento. Asegurar una financiación estable a largo plazo para los sectores cultural y creativo es un reto de suma, de suma importancia para que Europa comienza a recuperarse de la pandemia. En febrero de 2021 ha entrado en vigor el mecanismo de recuperación y resiliencia, que es un, un instrumento clave en el corazón de la iniciativa que llamamos Next Generation EU. Su objetivo es mitigar el impacto económico y social de la pandemia y hacer que las economías y sociedades europeas sean más sostenibles, resilientes y mejor preparadas también para los desafíos y oportunidades de las transiciones verde y digital. Los planes de actuación demuestran que los sectores cultural y creativo desempeñan un papel clave para la, las economías y sociedades europeas. Para permitir que el potencial de los sectores acelere la transición hacia una Europa más sostenible, más resiliente e inclusiva, se necesitan inversiones públicas y privadas específicas en estos sectores. Es evidente que los sectores culturales y creativos, así como las redes europeas a través de políticas y programas, están en la agenda más que nunca. Los nuevos programas Europa Creativa y Erasmus el programa reforzado Horizonte Europa con un grupo específico sobre cultura, creatividad y sociedad inclusiva, una próxima com comunidad de conocimiento e innovación específicamente para las industrias creativas y culturales y el, y el patrimonio cultural y finalmente el programa Europa Digital e Investing. Fomentar la dimensión internacional es igualmente importante y con este foro Queremos seguir explorando el potencial y las formas de colaboración entre México y la Unión Europea. Espero que puedan participar en diversas sesiones y aprovechen estos eventos virtuales que hoy inauguramos como en los eventos B2B que seguirán en el mes de septiembre. Estoy convencido de que constituirán la base para intercambios y pasos concretos para identificar formas de cooperación en la industria creativa. Permítanme agradecer a todos los expertos que compartirán sus experiencias, su, sus experiencias en el foro. Y finalmente, concluyo deseando a todos mucho éxito y buen trabajo para los próximos webinars y los futuros eventos B2B. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jean-Pierre. Eh, le voy a pedir a la doctora Vespalova que abra su cámara para que podamos tomarle una foto a los dos. Muchas gracias. Un segundito. Si pueden abrir también su micro, ellos dos, eh, nada más. Y Cris, si puedes cerrar tu, tu cámara y por favor. Perfecto, pues continuamos. Muchas gracias. Eh, voy a introducir a continuación a nuestra moderadora del día de hoy, eh, Mariana Delgado, directora del Centro de Cultura Digital. Mariana estudió antropología social en la UNAM eh, y recibió, de hecho, eh, una medalla al mérito universitario en 2002. Desde el 2000 se de, desempeña como investigadora, gestora y productora de proyectos de arte, cultura, ciencia y tecnología para organizaciones públicas y privadas. De 2008 a 2016 lideró el proyecto sonidero, un colectivo independiente dedicado a promover la cultura sonidera como una plataforma transnacional de creación, innovación, participación y comunicación en México, Estados Unidos y América Latina. En 2016 se une al equipo del Centro de Cultura Digital como coordinadora de proyectos especiales y desde enero de 2019 es su directora. Eh, Mariana, por favor, eh, te, cedemos el, te cedemos la palabra y, y seguimos adelante con el foro. Gracias. Muchas gracias, Cristina, y buenos días a todas las y los participantes en el foro y a las y los expertos que nos acompañan hoy. Tenemos cinco figuras eh, valiosísimas de México y Europa. El formato, de la el formato de la moderación será el siguiente: vamos a tener una presentación de cada uno eh, de las y de ahí procedemos a, a, la, a abordar algunas preguntas capitales del de tema que nos convoca hoy y finalmente abrimos las preguntas a público. Y pues, sin detener más este, este inicio, eh, les recordamos el tema de esta conversación es mercados de industrias creativas y cadenas de valor, modelos de negocio dentro de las industrias creativas y las cadenas de valor internacionales, eh, a la primera persona que introduciré es a Clementine Da eh, que es directora asociada en asuntos europeos de KEA. Eh, Clementine es consultora e investigadora en Bruselas, en KEA, que es el principal centro de investigación y consultoría estratégica sobre cultura e industrias creativas en Europa. Cuenta con una maestría de ciencia. De, de Ciencias de Sciences Po Bordeaux en gestión de proyectos culturales y desarrollo regional, y anteriormente trabajó en la Agencia Regional de Cine, Libros y Patrimonio Audiovisual de Aquitania, en Francia, para un estudio de la economía digital regional. En KEA, su trabajo se ha centrado en los campos de la cultura para las relaciones exteriores de la Unión Europea. También ha participado activamente en proyectos de colaboración entre las industrias culturales y creativas y otros sectores, como la ciencia, la tecnología y los negocios. Y, entre las, y en las eh, industrias creativas y culturales para el desarrollo regional. En su último proyecto atendió el campo de emprendimiento creativo y el apoyo al crecimiento e internacionalización de empresas culturales y creativas. Adelante, Clementine. Thank you very much, uh, Mariana, for the introduction. Many thanks for the organizers for the invitation. It's a great pleasure to be with you today, whether in Europe or in Mexico. So I will start with a brief introduction um, about KA and about our work, specifically related to the topic of today. Um, so let me see if I can share my screen with you. I can, so this is fantastic. Um, so, just a few words about KEA. I'll try to put this uh, full screen. Um, there we are. Um, so, just a few words about KEA to complete uh, the introduction that was just made right now. So, KEA is an international policy design research center. This is how we like to call ourselves. We are based in Brussels, but we are active all around Europe and all around the world. Um, our main activity relates to advising public authorities on cultural policy matters uh, and creative industries. Uh, we do that for EU organizations like the European Commission, the European Parliament, the European Investment Fund, for instance, but we also support local authorities. In uh, designing and developing cultural policies, policies that support their cultural and creative sectors and help them uh, tap on this sector to develop their economy, the society, and their cultural uh, life. Um, so, we, as I was saying, we have an international experience. We recently uh, participated uh, in relation to your region, more uh, to we participated in a couple of EU like workshops and webinars. Uh, and we're very happy to support the development of culture and creative industries in the region as well. Um, so, this is a bit of a brief introduction. Maybe something that could also be interesting to you in the context of this webinar is the network of culture and creative entrepreneurs that we animate since 2016, which is called Be Creative. And you have the link. Here on the slide, but I can put it later in the chat. We regularly organize events and matchmaking meetings between cultural and creative entrepreneurs. And this is also a worldwide initiative to which you are very much welcome. Uh, well, I will pass quickly on this. It's uh, more what the arts do with the culture and creative sectors and related sector, which is a bit our philosophy and what we think uh, culture can do uh, for the rest of. Uh, the economy, um, and this is very much the topic of today. Um, it's a study that we did for the European Commission together with other partners in 2017, where we looked at the impact of digital technologies on the different uh, creative value chains in a couple of sectors, which you can see here, visual arts, performing arts, cultural heritage, artistic crafts, book and publishing, um, music, films, TV and broadcasting and multimedia. So what well, the, the idea of the study was to see how the value is created and how it's distributed Within each cultural and creative sector, which are the main stakeholders uh, and how they work together from the creation, the conception, the idea of a cultural product or service uh, through uh, the whole process until the commercialization uh, of these cultural goods and services. So, this uh, is now a bit uh, dated, let's say 2017. The world has changed very much since, uh, but the model remains very valid and very interesting to take. Um, to study the cultural and creative industries, also for research purposes, which uh, we do, and I'll explain what we do with that later, and also for business development. Um, so this is what I wanted to say uh, today. So this is an idea, this is a, a picture of what an ideal, what a typical culture and creative value chain looks like with different faces from the creation to the production, the dissemination and trade and the exhibition, which are the core, Functions of the value chain, and then you have supporting functions uh, like education or archiving or management and policies that are also have a, an influence uh, and support this uh, value chain. So what we can say about uh, the culture and creative value chains uh, is that although you have very different creative subsectors which have different business models or market structure, they share some common characteristics. Uh, which are uh, the, their dependence on their intangible assets. So this is the, the idea, the creation, um, and very often the intangible nature of their project and production. The value chain is dominated by a network of agreements. So these different steps and the different stakeholders that take part in the steps work uh, on the basis of agreements and a large portion of the revenues are based on a business to business relationships. Uh, then another common characteristic is that we are talking about culture and creative industries. We have complex and evolving business models uh, that are also subject to external trends. I think we had a very uh, topical example with the COVID pandemic, uh, and of course the technology disruptions or the shift of consumer preferences for instance and finally uh, like to, i'd like to uh, underline the importance in these cultural and creative sectors of the funding that comes from public uh, bodies, uh, not necessarily for grants, but also uh, tax credit policies, for instance, which are very important for culture and creative industries. so i will uh, not go too much in details about the value chains. i have some examples, for instance, music, but this is a bit too long to uh, talk about it in depth today. so i'll just briefly record how um, we use this uh, concretely now uh, in 2021. Uh, uh, so something that could be interesting uh, for you. Um is that we carry out for the European Investment Fund in partnership with Deloitte a, a capacity building to support the financial intermediaries, so the banks, to better, better understand uh, the cultural and creative sectors and how they work. And this is where the creative value chain approach is very interesting because it really uh, enables us to detail each of the steps so that they can understand where there is market potential and what are the special needs of those. Culture and creative stakeholders at different steps of the chain, different steps of the project development. Um, so this is something that we use for market research market analysis in europe so we have this document that you can see on the slide which is a general one but we also uh, run workshops for instance with individual banks uh, in uh, specific countries so that they can really identify the key partners the key players in their countries and they are then better equipped to support them with a loan instrument that is uh, provided by the european uh, commission which is called the culture and creative sectors guarantee facility which i can talk more about if you have any questions on this instrument so i thought this might be a, an inspiration and then i would just like to finish because i think i have very little time and i'm eager to start the conversation afterwards is more on a research side of things uh, we're involved in a in a, in a research project funded by the European Union as well, that's called Cicerone, and that actually uh, takes this value chain approach and uh, um, not improves it, but expand it with a location factor approach to see where things, uh, where goods and services are created and what are the nodes, what are the networks. Uh, and how this work together, so this is more uh, let's say yeah, a research and investigation project it's uh, running now until uh, the end of next year. And if you're interested in the, yeah, researching the global production networks, which is the specific name of the approach this project is taking, I'm also very happy to share the links in the chat later on. So well, in, in conclusion, I just yeah, wanted to, uh, to recall how important, how interesting this approach is in our daily work in supporting cultural and creative sectors to thrive uh, through advising uh, public and private bodies. And I am happy to take on the conversation from there and to hear from the other speakers. many thanks. muchas gracias. Clementín, realmente fascinante. abre un mundo de, de preguntas y de, y de puntos eh, de conversación. vamos a seguir con nuestras presentaciones. las preguntas. Guárdenlas para después. Eh, la siguiente, el siguiente experto a quien quiero presentar es el doctor Jakub jasic eh, que es manager y presidente de el Economic and Business Knowledge Transfer Company de la Universidad de Poznań, en Polonia. El doctor Jakub jasi tiene más de 10 años de experiencia trabajando en los campos de creatividad y de innovación. Es gerente y presidente de la empresa de transferencia de conocimiento empresarial de la, de la Universidad Económica de Poznan, donde ha supervisado más de 290 proyectos de investigación y desarrollo para 170 empresas e instituciones públicas. También ha gestionado la adquisición e implementación de más de 50 proyectos en el campo del desarrollo de nuevos productos, estrategias de investigación y desarrollo. Investigación de marketing y comunicación. Por ejemplo, Volkswagen, Poznan, Normstall, Entrematic, Sapka Polska y otras tantas. Investigación e implementación de estrategia de desarrollo de empresas de transferencia de conocimiento. Y, eh, Jacob, adelante eh, con tu presentación. Hello, everybody. Thank you very much for this kind introduction. Uh, can you hear me? Is everything proper? I hope so. <laughs> so I'm go I'm going to use my time to give you one message. I would really like to, you know, to, to stress this is important because I do have a feeling, and this is the, the the whole my job experience, to be honest. After graduating the university and doing the PhD, that. University academics and uh, scientists and students can do a lot for companies in terms of growth, in terms of creating new products, new services, new business models. And I do have a feeling that in Europe, this potential is not, uh, we are not doing good, good enough. I mean, we can do much more in terms of helping business in, in development. So, what I would like to tell you today is that. Mexican companies and scientists because I heard there are uh, entrepreneurs and scientists uh, participating with us today so i would like to encourage you to cooperate with our scientists and our students to prepare products services in creative industry developed and ready to go in europe market so let me go into details I will have just five minutes so I will make it fast so what i would like to start from is an innovative approach to science business cooperation in Poland i I guess there will be some similarities uh, because Polish academia is 1.2 million students uh, 81,000 scientists and 132 public universities of course there are also private universities but R&D research and development activity is mainly in at uh, public universities and there are of course Problems like uh, everywhere. So the business is very skeptical about the, the business usefulness of scientists. Whenever I talk to, to business people uh, and talk about new product development, new services and innovations, they they ask me, really scientists know how to do innovative products on the market? Or do they have this kind of experience? Uh, and the second problem is that in Poland, at least, there is a lack of incentives for scientists. They have to teach students they have to publish uh, papers in journals they have to conduct their own research and then we ask them to, to do some project with business to commercialize the research results to do some r&d activities uh, commissioned research with business but they don't have any any incentives doing so so very often they tell me sorry i don't have a time i need to uh, i need to publish i need to i need to have didactics with with my students so this is a problem mm system problem and what we did in Poland this is an unusual ecosystem we've built because uh, from the from the one side we have 75 technology transfer offices and this is very similar to other EU countries and United States that these people are looking for market worthy results and they are uh, what, what they do is they talk with scientists they look into the research results and they find some stuff that can be used for for market not only companies but also public institutions and in society, but on the other hand, and this is this, this this new thing in Poland, we build an ecosystem of twenty-five university special-purpose vehicles. So these are companies owned by one hundred percent shares owned by universities, but they act as self-founding limited liability companies, and we are this business arm of the university. So. Every day, we, we work with businessmen, we work with NGOs, with, with the public institutions, and we look for opportunities, how and where can we use the knowledge and research results of our scientists and of our students. And this is not us waiting for companies to, to ask for some projects or, or to, to do something for, for the company. It's us going to the companies and saying, listen, we have big experience. We can do this and that for your business. And... The majority of businessmen say, really, you can do it? I didn't think of so come on, let's start. and the results are very good because, as you can see, there are 25 spvs in poland, and we did 1,947 uh, completed r&d projects for 1,372 com companies. so we created new products, new services, new business models, some technological, technical uh, innovations. it really works. but this is us going to the company, talking with them, and hiring scientists and students that we know they are the best and they will deliver what we ask them for. And we, the group of twenty-five SPVs, we established one hundred eighty-five spin-offs, technological spin-offs. When there is a scientist with meaningful research results, and we say, "Come on, the best way is not to sell or license your technology. Better, let's create a spin-off startup company, and we'll attract you an investor, and we're gonna help you building this market." So this is what we do. Why this is important? Because in my opinion you could treat so you i mean mexico companies and scientists you could treat us the polish, polish association of uh, university knowledge transfer companies as a partner in developing new products new services designed for european market and there are three stages we can cooperate and we can be helpful for you. So one is the development of concepts and prototypes of products, services, technologies. Uh, we have a lot of projects that students created new products and new concepts for companies, and they are they were really innovative. Companies say, say usually, well, we didn't think of this. This is a perfect job that, that your students did the second stage we can test concepts and prototypes in any eu country we build a network of our students graduates and our science and our friends scientists at different universities in europe so if you have a concept and you can co-create with us this concept to you know build it stronger so then we can easily check it the concept and the prototype on Whatever market you want, to, Germany, France, Sweden, Poland. So we can ask the consumers, what do they think? We can ask B2B segment, what do they think about the concept? And you don't need to spend money, you don't need to implement the product on the market, just test the market uh, using the, the potential of scientists and students and the third thing, uh, we can develop um, business models and marketing strategies uh, for, for your innovations. so there is a concept that i have a group of students, for example, and scientists that they together are responsible for the marketing communication of the company, so building the market, building the e-commerce, and building the marketing communications. this is something they can really do, and, and even take care of this, is, for example, social media communication. So, so what i would like to tell you this in this five minutes window is that this is one window so if you are interested in asking even us okay so how your scientists and your students in poland can help me in developing my idea this is the best way and i guess this is the for me at least from my knowledge about the tech transfer in, in europe this is the easiest option to choose to, to to try with scientists and with students and test the concepts on the market and just the third the last thing I wanted to show you as a good example of uh, interesting cooperation in creative industries this is a case study from my city from the city of Poznan we have two universities that said okay we we would like to cooperate so there is a university of arts in Poznan doing the creative creative industry uh, things as as they have a name and we have poznan university of economics and business and i knew that people at university of arts in poznan they don't have tech transfer offices and, and people doing this you know science business connection so i asked them guys i have 500 scientists at my university they can really help you uh, do some meaningful research and implementation of research results in, in poznan in poland do you see the fields to cooperate? And this is what we get from the first workshop, and we we are doing this right now in Poland. So uh, there are three R&D projects that scientists from the art university and economic university they cooperate. So they have this knowledge about the you know the, the the art, and they have the knowledge from economic university about business models and about economics. So there, for example, is the prefabrication of buildings issue, designing green eras and urban. Spaces space And city like light, light in revitalization, but more what's what's more, there are projects that we can combine students from both universities having these different perspectives on on issues. So there are, for example, mobile application interface that students from art university they know they know how to you know create them, and from Poznan University they know a lot about UX uh, user experience about uh, commercialization monetization of those of those applications. Uh, uh, we have redesigned uh, of customer customer products, and we have uh, together created by students from both universities socially involved projects for, for example, people 65 plus, uh, people that are excluded. And the last important thing, and this is the last thing I would like to say you in this in this um, presentation, is that we've it, it finds out that there are a lot of good research uh, diploma results of students from university of the arts that nobody sold them because there was no potential and no knowledge about how to sell products and how to implement them on the market and i ask my students at poznan university of economics guys there is a there is a bunch of good products innovative solutions as a diplomas of of students would you like would you be willing to help them sell this commercialize this as for success we are participation share Participation, whatever, and they said, of course, yes. And for example, there is a zero waste uh, grave candles or ice skates for kids, school backpacks for diabetes. So these are the examples, and there is a lot when we open those, you know, uh, wardrobes and saw a, a, a bunch of good ideas that nobody commercialized because there was no knowledge how to do it. And by combining those two universities, we just did so. So thank you. This is the message I would like at the beginning to to give you. Muchas gracias, Jacob. Una pequeña pero poderosa ventana a tu trabajo y también al rol de las universidades públicas en estas nuevas economías del conocimiento. Eh, pues creo que también van a haber muchas preguntas por ahí. Seguimos con las presentaciones. Eh, es el turno de Fátima Sauzimao, Sausim, que es directora de Desarrollo de Negocios y Artes del Parque de Tecnología y Ciencias de la Universidad de Porto en Portugal. Bienvenida a Fátima. Un gusto. Fátima es directora del Desarrollo Empresarial para las Artes, donde apoya el desarrollo de startups y proyectos culturales desde el 2009. También es líder pública de Creative Commons en Portugal, en donde ha coordinado proyectos como CC Toolkit for Business, Copyright Performance as Tool y la plataforma Copyright and creative work. Recientemente he trabajado como profesora invitada en la Universidad de Oporto y otras instituciones de eh, y cultural gestión estrategia y emprendimiento. Adelante, Fátima. Okay, thank you very much. I will also be sharing a presentation. And uh, which I'm very happy to see that is very much aligned with my panel colleagues. Um, so good afternoon, everybody. I will here speak a little bit about um, UP Tech and about our perspective on creative industries markets and value chains. And first, of course, I will introduce what we do at UP Tech. So, UP Tech uh, is a structure that is integrated within. Uh, the university of porto uh, which is a quite big university uh, with 14 faculties from different areas of knowledge and one business school and uh, many other associated laboratories and uh, research unit units being responsible of uh, um, being the biggest producer of science uh, in portugal so you know, the upitech was created to be integrated within this context of many different areas of knowledge and uh, it was created to become a meeting point between the university and business and the way we do this is through the um, Promotion of the creation and development of business projects in the arts, science, and technology. So, covering all areas of knowledge that are related to what happens in research terms in the University of Porto through sharing knowledge between the university and the market. So, there is this dialogue that we try to promote constantly between the university and the market, precisely just as Jacob uh, has mentioned before. And uh, the way we do this is mostly focusing on startups, startup creation. So we do a lot of business development in very different areas of activity. Uh, and we also have a layer of our activities that we call knowledge sharing, which is all the programs that we uh, implement, uh, promote, and develop with the University of Porto in order to get the researchers. And professors and students uh, together and closer to uh, the entrepreneurs and the companies that we have in our network. And then we have a final layer of global outreach where we uh, include all our activities in terms of project development and uh, in terms of uh, international connections uh, around the world. Um, just to show you some results, like in uh, in our last year, we had about uh, 200 projects uh, hosted in our buildings. We have some buildings, and we have uh, we had 200 projects installed there, and this corresponds to about 3,000 jobs. And uh, most of these projects are, of course, startups, but we also have innovation centers, which is. Uh, uh, r&d departments from companies that want to work with the university and with the startups community of course uh, we have anchor projects which are projects that um, have been startups but have uh, stayed with us to help promote the dynamics of the centers and business ideas, which is all the projects that come to our startup schools, being them uh, di directly addressed to entrepreneurs or addressed to students and researchers at the University of Porto. So, one interesting aspect is from the 630 projects that we've uh, supported ever since 2007 when we were founded, about 23% of these are from the cultural and creative industries, which is quite an interesting number considering uh, the dimension of, of uh, UP Tech. And these projects in the cultural creative industries have their very uh, specific um particularity so they need a certain environment and they they come they search for that when they come to our centers uh, they do want to have um, an interesting environment related to other artists and creative workers that they can thrive from um the ways we we promote this sort of environment are not only of course through uh, working with our community but also through uh, projects that we participate such as the arts and humanities entrepreneurship hubs where we've created a platform and a training model for arts and humanities students that want to uh, develop their professional careers uh, max makers exchange which is more addressed to the makers movement and the possibilities of uh, um, mo mobilization within Europe uh, with this for this community, and projects like uh, our participation in creative flip learning labs with this project called What's Art Got to Do with It? Artists talk about management competencies, which is mainly a uh, um, research uh, about the intrinsic management competencies in the arts, which are often uh, quite neglected or. Undervalued when relation in relation to other economic sectors. So one thing that I'd like to point out for our discussion is that one of the things that I've learned from my experience and also from my research, because all this uh, led me into um, developing uh, um, doctoral research uh, recently. And um, in my in my thesis, I found uh, I, I focus on this. Uh, persistent trade-off between uh, the, the exchange between uh, cultural symbolic value and economic and material value to and try to try to understand how the um Cultural and creative markets are uh, organized. And this is much in line, for example, with what Clementine uh, just presented to us in their, her model from KEA, which is the artist is in the middle. So the creators, the authors, are right in the middle, and they're the ones who are producing. All the content and all the materials that can then be uh, incorporated in this economic system that we call the market for the cultural and creative industries until they reach their distributor and eventually their audiences and their consumers. So, this arrow here represents this trade off between the symbolic and economic value. And one thing that is interesting to notice also is that in terms of bargaining power, the biggest chunk is on the side of the distributors and not so much on the side of the artists and the authors. Whereas, in terms of the number of agents, we have much more artists and authors than we have uh, um, distributors in terms of big uh, access to big uh, um, masses of consumers and audiences. So, the proportions are not quite uh, balanced and there are some uh, imbalances reinforced by this and when we think about these trade-offs of symbolic and economic value we can see that the copyright effectiveness is something that represents this and it's something that um, affects the possibilities of generating revenue and the bargaining power which is much less when you're in the center when you're a creator than if you're a distributor of large scale but this also has, can be uh, solved. And this is why I, I became interested in the Creative Commons because open licenses can be an interesting instrument to uh, develop other types of strategies. And we've worked this. Uh, very much deeply for this uh, platform of copyright and creative work, because we can also be creative in terms of the strategies we develop. We just need to be very, very clear about the opportunities that we have, which is the, all the new technologies, new creative collaboration practices, uh, the possibilities for new sustainability and business models, uh, which all imply some sort of paradigm changes. And at the same time, the huge challenges that we still face, like big market concentration, a lot of uncertainty that continues to progress, not only in the cultural creative industries, inadequate, inadequate IP regulation, and this is very much due to a persistence of innovation centric cultural policies. And I mean here innovation in terms of the traditional sense of innovation in industry, uh, which sometimes sometimes i'm not saying it's always just does, is, does not fit uh, the creative and cultural sector and uh, the covid-19 pandemic crisis has actually shown that uh, show those uh, structural fragilities so i will just finish here by um, presenting you some references in case i know this is being recorded in case you're interested and in wanting to check out some more things and um, yeah this is it I think we have a lot of food for thought and discussion from now on. Thank you very much. Muchas gracias, Fátima. Eh, definitivamente sí que tenemos eh, alimento aquí. Eh, se comprimieron muchas cosas in five minutos. Eh, espero que haya futuras oportunidades para expandir más eh, estos análisis y especialmente tu tesis. Voy a continuar eh, presentando a, a, las, a las expertas, voy a llegar a las expertas mexicanas. Eh, comienzo por Graciela Casepibañez, que es coordinadora del Centro de Investigación de la Economía Creativa, CIEC de la Universidad Centro, y coeditora en jefe de la revista académica arbitrada Economía Creativa de la misma institución. Graciela es, curador, es perdón, investigadora, curadora y gestora cultural de formación inicial en ciencias de la comunicación y periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó seminarios del programa de posgrado en historia del arte en Boston College y Harvard Extension School. Y realizó la maestría en historia del arte en el posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está dentro del programa de doctorado con la misma orientación. Dentro del ámbito museístico inició en 2005 en el Museo Arte Carrillo Gil y desde el 2010 hasta el 2014 formó parte del equipo curatorial del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. También formó parte del Comité de Adquisiciones del MOAC y ha participado en programas académicos como el concurso Lorenzo Bonardi y el Congreso Beyond Global and Local. En la GAMEC de Bélgamo, Italia. En el 2013 fue invitada en el programa de residencias para jóvenes exploradores Focus a través de la Embajada de Francia. De 2014 a 2018 coordinó el área de investigación y programación del proyecto Capital Mundial de Diseño Ciudad de México 2018 en colaboración con diversas instituciones culturales y educativas. Y pues sin más, eh, Graciela... Eh, te dejo para que nos des tu presentación acerca del trabajo que se hace en centro. Muchas gracias, Mariana, por la presentación. Muchas gracias. Me da mucho gusto participar en este, en este diálogo eh, y le doy la bienvenida a nuestra audiencia. Eh, bueno, voy a compartir pantalla. También tengo aquí algunas cosas que les quiero... Presentar, eh, como lo comentó Mariana, yo soy la coordinadora del Centro de Investigación en Economía Creativa de la Universidad Centro, que desde hace de más, eh, más de 15 años se dedica a profesionalizar la creatividad y sus procesos y uniendo con los comentarios que hacía Fátima hace un momento, pues creemos firmemente en eh, la capacidad y agencia que tienen los creativos, tanto en la construcción social como cultural, pues de nuestro país y a nivel global. Eh, les voy a compartir... Parte de las actividades que se desarrollan en el CIEC, creo que me voy a enfocar en la intersección de las conversaciones e investigaciones que suceden desde el ámbito académico y cómo se conectan con el desarrollo de las industrias. No sé si están viendo aquí ya la presentación. Entonces, bueno, eh, me voy a enfocar en una contribución muy puntual que considero hacemos eh, dentro del ecosistema creativo, que es el desarrollo de la investigación y el compartir conocimiento, que son eh, dos actividades que ya escuché de manera constante con mis compañeros panelistas, que creo que es muy importante y precisamente de las que les voy a hablar es el eh, desarrollo de mapeos y el mapeo sistemático de los sectores creativos a través de nuestras actividades, productos y programas. Creo que enfocarnos en esta actualización de los mapeos y de, de determinar cuál, qué nos indican los sectores creativos, eh, funcionamos como aglutinador de información, somos un punto de partida para desarrollar investigaciones y desarrollos diversos eh, proyectos dentro de los sectores, actuamos también como un eslabón institucional. Eh, crecemos como un espacio de monitoreo de los cambios que ocurren en los sectores creativos y participamos también en la sistematización y localización de datos. En paralelo, también fomentamos el análisis cualitativo y la observación del contexto en el que se desenvuelve y se forma eh, el, la, la trayectoria profesional de nuestros creativos. Estos temas para los propósitos de nuestro encuentro, pero me parece importante darle algunos antecedentes relevantes del centro de investigación. Es una coordinación que se fundó en el 2014. Con, dentro de los principales objetivos es producir conocimiento nuevo en, en la materia de economía creativa, diseminar estratégicamente este contenido y estas investigaciones y contribuir a la constante búsqueda de hallazgos de nuestro sector creativo. Es importante mencionar que eh, como logros estamos incorporados al Centro, eh, al Registro Nacional de Instituciones Científicas de CONACIT y tenemos desde entonces también... Eh, la revista arbitrada Economía Creativa es una publicación semestral donde precisamente abrimos espacio a las conversaciones académicas en habla hispana, también con contenido en inglés balanceado, pero también con esto hacemos eh, divulgación de, de conocimiento en materia creativa científicamente eh, fundamentado. También realizamos distintos encuentros para discutir innovación, para discutir sobre la educación y también tratamos de generar distintas cadenas e intersecciones y diálogos para conferencistas y talleristas de centro en distintos foros académicos. Entonces, eh, uno de los ejemplos que les traigo hoy precisamente es una investigación totalmente reciente que de hecho está por ser publicada. Y eh, realizamos un ejercicio de mapeo en colaboración específicamente con el, embajada, con el gobierno de Canadá a través de su embajada en este proyecto que se llama Panorama Creativo, Industrias Creativas en México. Voy a dejar de presentar un momento. Y la idea de esta investigación fue eh, dirigir un mapeo del ecosistema creativo a nivel nacional, recopilación de datos de los actores principales, así como un análisis cualitativo de los sectores en lo, eh, para orientado hacia modo y textil, diseño gráfico y de producto, medios interactivos, medios audiovisuales y artes escénicas. Esto con el fin de explorar las oportunidades de intercambio que había entre instituciones y empresas entre México y Canadá, especialmente a la luz de los nuevos acuerdos comerciales. Entonces, siendo la construcción de metodologías... Eh, con, y el conocimiento con fundamento científico parte de nuestro expertise es que les quería compartir cuál fue el proceso para desarrollar este proyecto. entonces hicimos una investigación de mercado descriptiva que nos permitió medir el tamaño de los sectores en cuestión de crecimiento estructura comercial en años recientes. desarrollamos también una metodología propia a partir de las necesidades y entregables del propio proyecto que es un reporte que va a ser publicado y que se puede encontrar a través de la Embajada de Canadá, y además de una serie de webinars y de eh, diálogos entre profesionales. Iniciamos también un proceso de co-creación, que eso es una actividad fundamental dentro de la institución, con profesores y expertos para recopilar datos relevantes, hallazgos del análisis de los fenómenos culturales y económicos de los sectores y, por supuesto, también a la luz de la circunstancia de la pandemia. Cruzamos también datos muy relevantes con el contexto demográfico, que de hecho al inicio se, se mencionó, ¿no? Como el ámbito creativo es un ámbito que tiene una gran población joven, lo cual nos está hablando tanto del de número de estudiantes y de profesionistas en formación, como también eh, el mercado que tenemos en los jóvenes. Eh, hicimos una consulta de bases de datos, de encuestas que resguardan los datos relativos a las actividades creativas tanto nacionales como internacionales. Y aquí me parece importante mencionar un reto que tenemos todos, que es precisamente integrar esta información que se encuentra generalmente muy dispersa. Entonces, me gustaría resaltar este punto, porque se desarrolló a través del proyecto una red de colaboración interinstitucional, donde hay un ejemplo notable precisamente con el Centro de Cultura Digital y el, el proyecto de México Creativo o con la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, porque representó la suma de esfuerzos que se han hecho cada una de las instituciones y a la vez promover el intercambio de estos saberes con el fin de tener compilaciones más robustas que nos hablen de cuál es la actualidad en nuestros sectores. Entonces, no quiero dejar de, eh, de hacer énfasis en la importancia también del análisis cualitativo y el diagnóstico que hicimos a través de grupos de trabajo con profesores de nuestra comunidad que a, que a su vez son profesionistas activos dentro de las distintas eh, actividades creativas. Entonces, eh, bueno, traigo algunos datos que quería compartirles que lanzaron precisamente esta investigación. Eh, digo, uno de ellos es que la red de ciudades creativas de la UNESCO integra ocho ciudades mexicanas. Puebla, Ciudad de México y Querétaro son reconocidas por diseño. Guadalajara por artes digitales, Mérida y Ensenada por gastronomía, Morelia por música y San Cristóbal de las Casas por artesanías y artes populares. Somos un país protagonista en la exportación de industrias creativas en Latinoamérica y hemos ocupado, por ejemplo, el noveno lugar mundial como exportador en, el sector de, en este sector de grupos de ingresos medios altos y medios bajos, ocupando séptimo lugar en artes visuales, sexto en diseño, cuarto en publicidad y editorial. Decimo tercero entre los países exportadores de productos textiles, que están indicados en otra área a los sectores culturales. Eh, somos el decimocuarto productor más grande dentro de la industria de medios y entretenimiento, el sexto exportador de animación, videojuegos y software, que hace un momento también se comentó sobre estos sectores, también de contenido digital. Estamos entre los 20 países con mayor producción cinematográfica y es el cuarto mercado cinematográfico más grande del mundo. Eh, durante el 2019 tenemos indicado que el sector de cultura representó el 3.1% del Producto Interno Bruto y dentro de este porcentaje hay eh, sectores creativos que son verdaderamente notables como es el sector de medios audiovisuales. Entonces, bueno, eh, en realidad quería abrir esta conversación, eh, mostrar cómo desde la línea de investigación es que contribuimos y fortalecemos estas cadenas de valor de las que hemos hablado. Creo que estos datos son apenas un guiño de la información que recopilamos y que estamos actualizando constantemente desde el centro de investigación y en estas alianzas interinstitucionales. Pero eh, creo que lo, lo importante mencionar aquí también es el rol de las universidades, ¿no? Cómo el entorno universitario fortalece, participa en la economía creativa, genera proyectos que posteriormente salen y, y generan otra eh, cadena económica y cómo desde las conversaciones académicas, el intercambio de saberes, contribuimos a fortalecer el sector creativo. Creo que definitivamente una forma de, de colaborar, de, co de cooperar, es seguir tejiendo estos diálogos, como el ejemplo que les puse de manera muy puntual, de investigaciones y eh, de mantener actualizados los indicadores y los, eh, el estatus de, del panorama creativo. Y bueno, creo que dejaría ahí mi intervención por este momento. Muchas gracias. Muchas gracias eh, Graciela, eh, poderosa, poderoso set de datos de la producción mexicana que nos acabas de compartir, eh, ya retomaremos en la conversación con todos y pues, para, para eh, completar la ronda de presentaciones de los panelistas, tenemos a la doctora Ana Bárbara Mung Mungaray, que es jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía del Gobierno de México. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe el día de hoy. Eh, Ana Bárbara es doctora en Ciencias Económicas por la UABC con maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad de California en Los Ángeles y licenciatura en economía de la UABC. Sus áreas de interés son instituciones y economía informal y economía política del desarrollo. Durante su carrera académica ha publicado libros, artículos y capítulos en libros, entre muchos otros. Cuenta con el reconocimiento al perfil deseable PRODEP y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de posgrado e investigación de FIRI, donde también coordina el programa de maestría y doctorado en estudios del desarrollo global desde el año 2008. Ha e impartido cursos de licenciatura y posgrado en diversas universidades nacionales e internacionales como la Friedrich Alexander Nürnberg Erlangen Universität en Alemania y la Universidad de Castilla-La Mancha en España la UNAM entre otras eh, doctora adelante sin más con su presentación para que nos retomemos después en la conversación muchísimas gracias buenos días a todas y a todos Muchas gracias por la invitación. Es un gusto presentar eh, en este foro y representar a la Secretaría de Economía eh, en, este, en este foro, como les digo, tan importante para el impulso y la promoción de las, de las empresas, sobre todo de menor tamaño, y cuando en este contexto donde estamos tratando de asegurar la recuperación sostenible e incluyente post pandemia COVID-19. Eh, el Gobierno de México... Apunta hacia la construcción de una política integral de donde dé apoyos y financiamiento eh, incluidos ¿no? para el desarrollo y la consolidación de las industrias creativas y culturales, eh, para que desde la diversidad de estas disciplinas, desde las más tradicionales como son las artesanías hasta las industrias creativas digitales, y tomando en cuenta la naturaleza y los tamaños de las empresas, la economía naranja puede hacer una contribución mayor al crecimiento económico y al bienestar de nuestro país. La Secretaría de Economía está trabajando muy fuerte, desarrollando eh, el mapeo justo ¿no? de lo que hemos hablado esta mañana de las industrias creativas mediante la identificación de actividades económicas con base en el orden y en los sectores del sistema de clasificación industrial de América del Norte. A lo mejor nos vamos a ver un poquito eh, muy generales en esta presentación y desde una perspectiva eh, un poco técnica de la Secretaría de Economía, pero que estoy segura que complementa muy bien todo lo que he escuchado esta mañana y, y, y creo que vamos por buen camino en ese sentido. ¿no? Entonces, mediante este análisis de afinidad, proximidad de sectores y de ramas, lo que buscamos hacer es identificar qué tan cercanas están las actividades económicas de la industria creativa a otras actividades económicas tradicionales. Por ejemplo, cómo está relacionada la arquitectura con la industria de la construcción o las artesanías con la industria textil y del vestido. Y con esto poder orientar de una manera más eh, macro la política industrial y la política económica del país. En la imagen que tenemos ahora podemos ver esta red de proximidad de las principales actividades económicas creativas a los sectores y subsectores que pertenecen. Los círculos representan actividades económicas. Eh, el largo de los enlaces representa la proximidad. Mientras más cerca estén los círculos, mayor proximidad. El tamaño de los círculos indica, indica la complejidad de la actividad. Mayor tamaño indica mayor complejidades están más integradas las actividades. El color indica el subsector al que pertenecen la actividad. A primera vista vemos que los servicios profesionales, los que están en rojo, y los servicios educativos, eh, que, que son los que están en amarillo, son actividades económicas de mayor complejidad. Esto tiene todo el sentido, no es, es como muy intuitivo, tiene todo el sentido. Y, y, y se relaciona con lo que hablan los anteriores panelistas, ¿no? de la importancia de eh, que se vincule o tener la, la educación superior a estas actividades. ¿no? Algunos ejemplos que se indican en esta red de proximidad son, por ejemplo, en los círculos rojos más grandes se encuentran actividades principalmente de la industria editorial periódicos, revistas, libros y también producción de videoclips y otros materiales audiovisuales. En los círculos amarillos, más, los que están más grandes, se registran actividades de servicios en la promoción de espectáculos artísticos y deportivos y compañías de teatro privadas. Algunos de los resultados preliminares respecto al número de MIPIMES, mi que es el área que, que me toca dirigir en la Secretaría de Economía, eh, y, y las actividades económicas son eh, las, las que, que se pueden ver ahí, por, eh, son las siguientes, ¿no? Eh, en 2021 se registraron 91,144 establecimientos en los que se realizan actividades relacionadas a las industrias creativas. Entre estos, pues la Ciudad de México es donde se registra la mayor cantidad de negocios, ¿no? Con un total de 9,455. El 81 del total de los establecimientos que están relacionados con industrias creativas emplea entre 0 y 5 personas. De ahí la importancia de promover esta política eh, pública que apoye a las mipymes y en particular pues, a las de las industrias creativas. ¿no? Eh, entonces, la política integral y esto eh, muy general, pues debe llevar eh, componentes de desarrollo de capacidades empresariales, que muchas veces eh, se asocian estas actividades creativas a temas que son netamente culturales, pero no necesariamente están desarrollando esas habilidades para poder convertirse en emprendedores o generar emprendimientos a partir de actividades culturales, pero también debe de ir acompañado de esta, estos procesos de financiamiento que eh, eh, de los cuales ya se hablaron, ¿no? En fin, las actividades económicas que están relacionadas con las industrias creativas que más unidades, eh, que más unidades concentran son el comercio al por menor en tiendas de artesanías, eh, servicios de fotografía y videograbación y escuelas de arte del sector privado. Las que menos unidades económicas eh, concentran son, por ejemplo, la fabricación y reproducción de medios magnéticos y ópticos, la edición de directorios y de listas de correo y distribución de películas y de otros materiales audiovisuales, en donde se observa la innovación hacia las nuevas te tecnologías en el contexto de las cadenas de, de valor eh, de las industrias creativas. ¿no? Ahora, si nos vamos al contexto de la formación de capital humano, ya que sabemos que la educación juega un papel fundamental en la evolución de estas industrias. Vemos que en el caso de México, las personas que egresan de programas de educación superior con habilidades dirigidas a la economía creativa, eh, de acuerdo con datos de la, de la NUYES del periodo escolar 2019-2020, se concentran en arquitectura y construcción, artes e innovación en tecnologías de la información y comunicación. Y dentro de estas áreas, los programas más demandados fueron en ese periodo la licenciatura de arquitectura la licenciatura en diseño gráfico y los ingenieros en desarrollo de software. Entonces, eh, en torno a las cadenas de valor, ¿no? los principales hallazgos de este estudio, de este mapeo que estamos haciendo con, con el fin de poder integrar los esfuerzos de la Secretaría de Economía y de las otras secretarías que están vinculadas a esto como son la de educación pública y la, por supuesto la secretaría de cultura encontramos que la economía creativa en nuestro país está compuesta por una serie de industrias dinámicas que crean valor agregado y que tienen mucho potencial para incorporarse a cadenas de valor globales dado el nivel de complejidad que presentan en varias de industrias y de actividades. A su vez, al analizar la relación de la economía creativa con el resto de las actividades económicas, se observa una red altamente conectada en donde los servicios y el comercio son las actividades mayor, mayoritarias. Bajo esta mirada que busca destacar la interconectividad y las cadenas de valor que, forman en estas, eh, que se forman en estas industrias, los datos indican que las economías creativas con mayor complejidad y dinamismo son los productoras y distribuidoras discográficas, la producción de películas, la distribución de películas y de otros materiales audiovisuales, servicios de postproducción, edición de libros eh, y edición de software y edición eh, de, de software integrada con la reproducción. A pesar de que la zona centro del país tiende a concentrar mayor dinamismo en el mapa que pueden ver ahora, también se puede observar que hay múltiples niveles de especialización en ciertas industrias creativas a lo largo de todo el país, lo cual es una muy buena noticia pero sí están concentradas en, en algunas zonas metropolitanas y en algunas eh, ciudades que son a lo mejor no tan grandes, pero que sí concentran una gran eh, actividad eh, creativa. ¿no? Por otro lado, las industrias creativas que captaron más inversión extranjera entre 2018 y 2021 fueron los operadores de servicios de, de telecomunicaciones alámbricas. Edición y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet y servicios de búsqueda de la red, operadores de servicios de, te de telecomunicaciones vía satélite. Entonces, también aquí podemos ver que de alguna manera el mercado global funciona eh, en, en estos eh, espacios donde hay mayor innovación y mayor tecnología, pero seguimos teniendo pues, una alta producción de, eh, de, de, de sectores que son más tradicionales y que tenemos que. Que integrarlos a estas cadenas y que no nada más por, por, por términos económicos sino también por el impacto eh, social de inclusión de los diferentes grupos Tradicionales, ¿no? Eh, en este sentido, en el mismo periodo, las agencias de compras de medios, las actividades de diseño de, y de decoración de interiores, así como los servicios de rotulación y publicidad, son las que mostraron mayor crecimiento en relación a la recepción de inversión extranjera directa. Para cerrar eh, les les comento pues que los datos muestran multiplicidad de industrias creativas que se han venido desarrollando en el país las cuales en su mayoría se componen por micro pequeñas y medianas empresas que enfrentan distintas barreras para crecer e integrarse a estas cadenas de valor pero que de acceder a los recursos y a las herramientas que necesitan tienen o tendrían un gran potencial para impulsar el crecimiento económico del país. En este contexto es fundamental coordinar las políticas y acciones integrales para apoyar a estas industrias. Se debe impulsar el desarrollo de sus capacidades empresariales en todos los sentidos, incluyendo la protección de los derechos de propiedad para poder competir en el mercado interno y en el mercado global. A su vez es necesario abordar a las economías creativas desde un enfoque de inclusión que reconozca el potencial de las actividades artísticas y culturales en donde las artesanías tradicionales mexicanas son un nicho muy importante para generar oportunidades de crecimiento, en especial para las mujeres, para la población indígena y la población afromexicana. La recuperación y reactivación económica sostenible no se puede visualizar sin el fomento de las economías creativas a nivel nacional, regional y global. El momento de impulsar el pleno desarrollo de la creatividad y los talentos de las y los emprendedores creativos es ahora. Finalmente, y en términos de las oportunidades para las industrias creativas y culturales de México. Una vez que entre en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México, eh, que ahora incluye a las pequeñas y medianas empresas, pues se va a facilitar la integración y la revitalización de las cadenas de valor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la presentación. Eh, vamos a pasar a un pequeño. Uh, eh, a una, una pregunta para los, to, todas las y los panelistas participantes y después eh, abrimos a las preguntas del público. Ya se han hecho, ya se han reunido varias muy interesantes, pero un poco eh, para, digamos, llevar al mismo punto a todas estas intervenciones, quiero preguntarles a, a las, particip las y los participantes, ¿cuáles son las transformaciones más potentes que vemos en las cadenas de valor a merced justamente de los cambios que han introducido en las industrias culturales y creativas. Eh, obviamente toda la batería de nuevas tecnologías, digitalidades, eh, Internet, pero también con ellas nuevas competencias, nuevas agencias redes, mediaciones y traducciones. ¿Qué relación hay entre las tecnologías y las transformaciones entre, de las cadenas de valor? ¿Y cómo se han transformado en los últimos 10, 15 años? Eh, ¿Cuáles son los hallazgos más interesantes desde su experiencia? Y si quieren, podemos... Eh, Levantar la manita y pido así una intervención no muy larga. Mariana, ¿puedo empezar? Claro. Eh, bueno, creo que uno de los eh, hallazgos más evidentes y, y que tenemos eh, muy fresco a raíz de este proyecto de investigación que iniciamos es eh, que tenemos una infraestructura. Que, que nos permite integrar eh, tanto desde la parte de la creación como la parte de la con, del consumo de distintos productos creativos y culturales. creo que para mí esa sería una de las transformaciones más importantes. tenemos este, por ejemplo, el dato que el 70 de la población en méxico tiene acceso a internet. no, no, no estoy diciendo que sea un eh, hecho ya totalmente eh, consumado, pero creo que tenemos un muy buen nivel en términos de infraestructura precisamente para la adopción de estas nuevas tecnologías y, y esto conlleva la adopción de nuevas habilidades y eh, creo que uno de los hallazgos también que tuvimos dentro de esta investigación es la capacidad de creación de redes más directas entre los creativos y distintos agentes. Yo creo que esos son dos factores para mí de transformación eh, muy importante y que va a ir determinando cambios en el futuro, ¿no? Eh, que no eh, eh, que hay ciertas intermediaciones que ya no son necesarias entre sus creativos y sus potenciales clientes o entre sus pares en otro punto de el mundo. Muchas gracias, Graciela. Uh, anyone else who would like to join in? Uh, por favor. Thank you. Uh, yeah, I would just like to to follow what uh, Graciela just said about the de intermediation of the the value chain. This is Indeed, something that we see happening, uh, for instance, in the video game industries where with mobile gaming. Uh, the game publishers become less, maybe less relevant uh, um, as before. Um, but uh, yeah, it's, it's more about shortening the value chain in that case rather than a complete uh, reshaping. And I think something that is also today very much influenced is the role of social media uh, in the same idea of reaching more directly to potential consumers, for instance. Uh, this is something I could give the example of the fashion industry uh, using uh, Instagram, for instance, to uh, directly sell to their uh, consumers. Um, and something leads me to my my second observation i would like to do uh, as an answer to your question is the platformization uh, if i can use the word uh, sorry for the translators of the value chain so we have uh, an incredible market uh, concentration and, uh, and a higher higher level uh, of bargaining power uh, from this part of the value chain so more of the dissemination for which the platforms are responsible but we see also, that there are some blurring lines in the value chain um, between the production and the dissemination. Let's take the example, uh, for instance, very big one. Netflix uh, is heavily investing now in uh, its own content to, to create original content to be disseminated on its own platform. So we have indeed new players that are coming there and blurring the lines in the industry so that uh, is a second point i wanted to, to make thank you very much very important to mention platformization and yes that's what we are going through fatima please uh, join us yeah, Jakob was first. So ah, okay, you. <laughs> okay. So well, um, just to to introduce a, a comment. Yes, there there is indeed a, a, ten, a, a one trend to this deintermediation, but that's not uh, the only trend because at the same time there is a very strong resistance to uh, from the market structures, uh, and that we see from one side. This uh, um, uh, lessening um, need for intermediaries. But on the other side, we also see the big corporations in the entertainment industry, for example, um, making more uh, mergers and uh, agreements among themselves. So, in, in terms of the uh, controlled of the market and the possibilities of accessing audiences it is still the very big players that have the biggest role and the biggest chunk of proportion of the market so i think this is uh, something that is it's it's a fact and uh, despite the possibilities of building small niches and and, and starting up your business uh, through a small niche of the market which is totally uh legitimate if you want to stay so and to and and be act, acting only in a small niche um, you have to be aware of this and uh, and to, in order also to understand uh, how big your business can grow and what are the implications and the costs for example of wanting to grow bigger and um, um, for example to uh, gather investment at what price and at what expense do all these things? Come up, so I'd say I'd say that digitalization was very interesting in, in that term. Uh, of course, much more even in terms of creative practices and and possibilities of collaboration. But I'd say there is still a huge resistance from the traditional industrial paradigms uh, to actually open these possibilities to their full potential. So, yeah, that's it. <laughs> Thank, you. Thank you very much, Jakub. Yeah, cool. I agree, there are many missed opportunities in museums, books, uh, handcraft. I, I see this, but I, I wanted to give you uh, three good practices from Poznań, Poland, because uh, I guess that the majority of participants are SMEs, not big companies like Netflix. And I did a small research uh, from my most like uh, startups in poland in poznan and i give you just three quickly uh, one is the game dev the game dust i was talking to the ceo about what has changed in gaming, uh, the gaming industry and how they create games and he told me you know the key is connection with the auto because today young people get to know each other on discord not in real life and uh, there is no more it's pointless to produce big games in the model have it and play so they told me that they are entering niches or even they are building niches to have this connection with the also. and the half of their budget when they create games and this is not a big company a half of the budget is for building this society building this, this niche and this is important in this you know hyper connected consumers the second one is this video technology Instance video technologies, these are guys that make uh, OTT. So this is TV over the internet. And before the pandemic, before COVID, they did uh, OTT for like, you know, big TV. Uh, producers that wanted to to be you know for you to be able to watch TV series via iPad whatever and now their customers are for example theaters artists football clubs and they told me it wouldn't be possible because of COVID and now they are really open to this to this experience and to have this contact with the with the customer via the mobile and this is why I am saying that. I see the missed opportunity in terms of museums, for example, because there is no AR uh, artificial um, uh, virtual reality, augmented reality in the way I would like to have, for example, because uh, one month ago I saw the uh, digitalization of Louvre and this is spectacular but boring for me i mean the experience of having the contact with the with loof is not i i was expecting so this is, is strange for me and the, th the third thing this is a mind sailors company in design because this is creative industry as well and what they did right now is cheap smart home for multi-family housing because they noticed that smart uh, smart homes and you know having all the everything you can control your home via via the smartphone they said okay but we can make it cost effective for big houses with different families and it will be settled in rent so why I liked it and why this is an, a good example for me because it's about agile and being fast, seeking opportunities intensively and just taking advantage of them quickly. So these are three examples that I like because you can easily use their experience if you're a SME. Thank you, Jakub. I will proceed with the questions from the audience, and there is one for Clementine and Fatima in English and it says so according to you and the research you have done on the creative industries value chains which step is the weakest or more ma marginalized where we as non-artist producers can integrate and really make a change towards creating a more balanced or equitable relation between the bargaining power and the revenues of the artists so I assume this is as consumers, maybe um, as as intermediaries, know. maybe also also FHM. yeah, okay. or even as yeah in our functions in our current functions, maybe. Yes, um, if I can go ahead, Clementine, then you <laughs> complete. Uh, um, I'd say that. Uh, as an agent for the cultural and creative sector because we're all here intermediaries <laughs> uh, i'd say that uh, it's really important that uh, we keep up to date uh, in terms of what's going on in terms of the technologies but also in terms of what's going on in terms of artistic practices and cultural trends uh, which is which is the hard part really it's to uh, make these two fields um, Speak to one another and and get. Um, when you when you speak to an artist or an arts entrepreneur that coming from an arts and humanities field, uh, the same uh, concepts and the same terms and uh, discourse that you use for other uh, types of act economic activity sometimes just do not work, and that's for example something that we've worked a lot in the arts and humanities uh, entrepreneurship hubs project because there's a certain way of um, Getting uh, arts and humanities uh, students and professionals involved in business practice—that uh, is does. It's not exactly the same you would do in a technology field or in a science field. Um, although there's, of course, there's a lot of uh, common things, and of course, there's a lot to learn from one another. But there is also a lot of specificities in the practice of the artistic and cultural sectors that should be more valued. Um, as uh, well, at least I think so, because one of the things that uh, that is very um, studied already is that uh, these um, professionals usually learn much better through practice and through uh, hands on projects. So it's much easier if you work on a project that you're actually de developing together with them than just um, by um doing a seminar about uh, some economic terms that they would feel like it's too distant to them or so there's there's a, a sort of interpretation role that you need to uh, improve and that goes from uh, understanding what's going on both at a really underground artistic level and also at a very top policy making level so you can see where you can connect both and see where you should not also connect both because there are cases that they they better not touch because there's some territories that you we really all also want to thrive in terms of uh, raising awareness and consciousness uh, for for people in general and i think that the pandemic has actually uh, underlined that in the sense that we all need a little bit more of poetics in what we do and this is something that we we should be concerned about bringing into our work and in, into our discourse on uh, the developing sustainability models as i would prefer to to call them in the creative industries thank you very much clementine yeah thanks uh, thanks a lot fatima for uh, explaining this so clearly i think the language uh, issue and speak to, speaking to another is really key uh, whether it's for uh, investment for instance we have this issue very much with the banks when we work with them but this works uh, also, in uh, in cross-sectoral projects, you need to find a common language and a common ground. So I would insist on this, uh, really, on understanding the sector, and this is what we are trying to do, for instance, at our uh, level with this capacity building for financial intermediaries to try to put them in the same creatives and, and investors for instance, in the same room and there are some very good practices in Europe of organizations that do exactly that. For instance, uh, investment funds that are dedicated to the culture and creative industries and that speak both languages and they try to combine different competences, uh, try to explain uh, yeah, explain to one another what they need, what they are looking for in a creative project. and, and as a creator, for instance, uh, having some managerial support or some managerial competences or skills to uh, express your explain your project and express how it's going to involve. So yeah, absolutely. Uh, the language is, is uh, absolutely essential and, and thinking about their yeah, weaknesses or how to overcome them we know that the culture, culture and creative sectors at least in europe are very fragmented because they are made of super small companies um, so getting together is really important and i'm, I'm just thinking now of, of some networks for instance independent record lab labels um, in Europe, that come together uh, under the uh, umbrella which is called Impala, which is the network of independent record labels in the music industry. And thanks to these organizations, uh, the independent music sector can really get a voice, for instance, in regulatory debates in Europe and the European level. And they are trying also to. Yeah, make their voice uh, heard to policymakers. Why it's important to safeguard the diversity of culture in front of, for instance, big companies um, like Spotify. So I think yeah, uh, the aspect of language and getting together uh, would be uh, my two points. I don't know if that's why you want to answer to that, or maybe uh, Jakub or Graciela wanted to say something in addition. I know this question was for us, but. <laughs> Well, thank you, Clementine. It's about so you are seeing mediations and translations and inclusion, um, being together and closer. Uh, there's another question, and it it pings back to some things Fatima and Jakub and everyone has said, like uh, how much did the, uh, the, the 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 pandemic change the stakes? what has changed now and what can, can't go back to what was before and how does it affect for example the mapping of the economies they were ale palomares was asking like to everyone can we still measure the economy with the same parameters as before or has it changed and what has changed and cannot go back as to what it was before Ana Bárbara, por favor. Gracias. Creo que ya tenía la mano levantada. Eh, bueno, <laughs> este, algo muy importante y, y retoma un poco lo que ya se habló. La digitalización, o sea, la pandemia si algo dejó o algo logró fue la aceleración de la digitalización de de, de todo el mundo, pero en particular de, las, de los pequeños negocios, de los más pequeñitos, ¿no? Entonces, esto ya está, son, son resultados muy, muy interesantes y abre una gran oportunidad para la industria creativa, justamente, porque los esfuerzos, tanto de política pública como la, la misma lógica del mercado, como en los foros internacionales, eh, hacia dónde se está orientando los apoyos, van hacia la utilización de estas empresas y, eh, y sobre todo pues que esto facilita ¿no? la integración de las industrias culturales a las cadenas globales de valor. Eh, yo creo que eso no, va, no hay vuelta atrás y en este sentido también eh, así como ocurren industrias creativas incluye por ejemplo el sector financiero, ¿no? Entonces, la incorporación de todas estas fintech que están especializadas a veces eh, o que tienen como eh, estos fondos de capital que tienen tesis de inversión eh, orientados a apoyar a ciertos sectores o a ciertas eh, industrias en particular, pues también abre una ventana de oportunidad para la industria creativa, ¿no? Entonces, yo creo que eh, sin duda hacia allá tenemos que ir y, y bueno, vamos a seguir trabajando para, para, para lograr esta inclusión digital de todas y todos. Muchas gracias, eh, Graciela y Fátima. Bueno. Muchas gracias, Mariana. Creo que yo voy a retomar algo que comentó Fátima en su intervención pasada y me parece muy relevante que es... Eh, también entender que no todas las comunidades creativas, no todos los nichos de distintas dimensiones que hay necesariamente tienen que estar vinculadas a una sola lógica. No creo que aquí estamos planteando específicamente hablando de mercado, pero tenemos que tener también eh, como conciencia en cómo acercarnos a esos otros nichos que no necesariamente requieren esta conexión. Entonces yo creo que ese sería uno de los nuevos retos. Eh, tal vez me voy a contradecir un poco con el dato que presenté previamente en términos de la infraestructura para consumir o para producir eh, con las nuevas tecnologías, a la vez siguen habiendo sesgos y siguen habiendo, eh, ¿cómo decir? Sigue siendo un reto la accesibilidad, ¿no? O sea, creo que eso va a ser un reto constante que se va a estar reinventando y, y que quienes trabajamos de este lado tratamos de, eh, de participar de la democratización y del acceso a todas las, las propuestas creativas, pero creo que seguirá siendo eh, un reto. Y eh, pues creo que eh, la creación de nuevos roles, ¿no? También ese va a ser otro factor determinante en, en lo que vamos a ver en, en el futuro, ¿no? Creo que, creo que eso sería. Pero sobre todo me interesa la, eh, el tener la capacidad de entender las diferentes comunidades creativas que hay, y que tienen necesidades diferentes, que no podemos homologarlas bajo un mismo criterio, eh, ni de mercado, ni de formación, etcétera, ¿no? Entonces creo que eso es este. It's riqueza y a la vez es reto también. Absolutamente. Fátima, por favor. Okay, just, just to add to to what Graciela just said because yes, that's exactly it and I think that it's it's really really important to to understand that when we're talking about creative industries, we're talking about software, which is very different from architecture, which is very different from dance, which, and this is just 3 of the so-called 13 subsectors that the UK mentioned, but each country has its own. so in some countries are much more than these. so it's it's a lot of very different um, economic activities if we want to call it that or or practices. Uh, some of them don't even have, the um, aim of being very economic about it so it's it's a, a very wide range of different uh, approaches and of different attitudes uh, towards the what we call collectively as the cultural and creative industries and one thing the pandemic put very evident was this precisely because whereas there was growth in sectors like software and digital technologies uh, uh, in the creative industries there were most of other uh, sectors were really struggling and for example at UP Tech, we had a lot of companies that their businesses simply stopped and some of them even had to close and this is like the the average the the middle level in the sense that these were businesses that already had some structure because if we go down to to the the beginning of the value chain where the artists sit, well we had artists starving literally because there was no activity going on at all and there were like chains of support to artistic communities and everything. So we really need to be uh, aware and i I'm, i know i i speak sometimes of, as the prophet of doom in the cultural and creative industries that's not the case i'm very fervent about it and i really um, like to to be engaged in these things but we really have to be very aware of the different layers that we are talking about because they are not being covered by the same benefits and they are not being affected by the crisis in the same way and this has to be addressed in policy making Urgently, I think. Muy bien, muchas gracias. Quizás ya casi para estamos a cierre, en realidad, si ya nos tomamos unos minutos. Eh, hay unas preguntas más, pero eh, no sé si todavía nos da tiempo para hacer una pregunta más. gracias. Thank Mariana. you to gracias. everyone here joining us. We will certainly be uh, talking with you more than this uh, but it was a pleasure to, to, to know your projects and opinion and, and, and research. Eh, vamos a concluir este foro. Eh, quizás vienen todavía. Mariana, Mariana, perdona que te interrumpa. Eh, ¿Sería posible tomar una foto de todos los panelistas antes este de, de concluir? Les voy a, a pedir, por favor, una... que sonrían. Eh, a ver, yo estoy tomando foto, pero Ricardo, eh, si nos puedes apoyar también, por favor, gracias. Bueno. Sí. Listo. Bien. Muy bien. Eh, en lo que vamos al cierre, eh, le tomaríamos foto al resto de la audiencia. Les vamos a habilitar las cámaras. Les voy a pedir que nos tengan un poco de paciencia porque son bastantes participantes. Eh, si pueden ir abriendo, por favor, sus cámaras para que tomemos una foto a toda la audiencia. Muchas gracias. Adelante, Mariana, si quieres continuar con, ah, con el cierre muchas. en lo que hacemos gracias. esto. Gracias. Gracias a, a todos los expertos que nos acompañan, a la Unión Europea, a nuestros colaboradores en Secretaría de Cultura, a Secretaría de Economía, también por acompañarnos, a cada una de las y los participantes de la audiencia. Este es el primero de sí, varios verdad. webinars. Sí, bien, bien, eh, bien, 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 acompañarnos, por favor, porque esto va a seguir siendo muy interesante. Y pues eso, estamos viendo, estamos parados en el en el centro de profundas, profundas transformaciones y cada uno de los días va a tratar de responder eh, preguntas muy importantes para nuestro sector. Eh, seguimos, eh, seguimos viéndonos casi cada día y pues que tengan una bonita semana. A ver, eh, nada más, denme un minutito más, otro anuncio. Eh, en el chat está la encuesta de satisfacción del webinar. Es muy importante para nosotros que nos ayuden a contestarla. Entonces, está tanto en español como en inglés, para que gusten responder. Y en unos 30 segundos, a la gente que ya puede abrir su cámara, les pido que abran su cámara solamente, el micrófono no. Y eh, esperen un poco más. A ver. También Jacob nos está dejando más información aquí en el chat. Este... A ver, me parece, si pueden encender sus cámaras, los que ya tienen permiso, por favor. Y ahora sí que, eh, Ricardo, la, ¿la tienes por ahí? ¿Tienes alguna pantalla? Eh, empezamos a tomar las fotos, si gustan. Sí, ahora eh, justo que se empiecen a sí. hacer un poco más de cámaras. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Por favor, todos los que tengan permiso, enciendan su cámara, por fa, y sonrían, ¿vale? Vale, a ver, ahí vamos para la foto, ¿eh? Y una más y listo. Vale. Perfecto. Ok. Vale, pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias Mariana por la moderación. Y eh, los esperamos el día de mañana. Eh, recuerden que la inscripción es eh, por cada webinar. Tienen que entrar al, al sitio del foro y registrarse para cada webinar, ¿vale? Eh, muchísimas gracias a todos. Gracias a los moderadores de nuevo. Eh, esperamos trabajar con ustedes pronto también. Y eh, pues seguimos aquí en el, en el foro a partir de mañana, ¿vale? Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias.